alias Aguirre o Córdoba, presunto cabecilla del bloque pacífico del Clan del Golfo, alias Milton o Panita, cabecilla del Frente San Juan del Clan del Golfo, y otros tres delincuentes que hacían parte de la seguridad de estos cabecillas en el municipio del litoral del San Juan, fueron capturados por la Armada Nacional y la policía. La ofensiva que mantiene la fuerza pública contra este grupo al margen de la ley permitió que las tropas se trasladaran hasta una vivienda en el sector conocido como Punta Chavica, en bocas del río San Juan, donde los sujetos se encontraban reunidos planeando expandir su actuar delictivo hacia el puerto de Buenaventura para tomar el control sobre las rutas del Pacífico. Alias Aguirre o Córdoba, identificado como Víctor Javier Córdoba, es el tercer cabecilla del bloque pacífico del Clan del Golfo e inició su carrera delictiva hace 12 años en la banda criminal denominada Águilas Negras en la región del Baudó. Posteriormente, según las investigaciones, este delincuente es el articulador de los enfrentamientos contra el ELN en la región del Baudó por el control territorial de los corredores de movilidad para el tráfico de estupefacientes. El sujeto tenía orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado emanada por la Fiscalía. De alias Milton o Panita, identificado como Ernei Gasca Valencia, se estableció que es el cabecilla del Frente San Juan del Clan del Golfo. Alias Aguirre o Córdoba, junto a alias Milton o Panita, se encontraban redireccionando el actuar delictivo de este frente debido a la captura de 15 delincuentes de este grupo en el mes de abril por la Armada Nacional en el municipio costero del litoral del San Juan, en Chocó. Gracias a una operación sostenida que condujo al desabastecimiento que ya alcanzaban los 15 días y su desequilibrio, lo que propició su captura con material de guerra e intendencia. Durante la captura de estas dos personas y los tres delincuentes más que formaban parte de su seguridad, se logró la incautación de 35 millones de pesos, 3 fusiles, 1028 proyectiles de diferentes calibres, 5 pistolas, un revólver, 19 proveedores para diferentes armas, diferentes equipos de comunicación, 2 botes, entre otros elementos.